el primero de mayo más atípico de la historia, o al menos de la historia reciente, aunque el movimiento sindical sabe mucho de circunstancias excepcionales. Tenemos para hablar de la situación en el mercado laboral, de la situación económica y social, a los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y al secretario general de UGT, a Pepe Álvarez, a los que paso a saludar ya. ¿Qué tal, señor Sordo, señor Álvarez? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Puede que este sea el primero de mayo más atípico de la historia. No habrá silbatos, no habrá pancartas, grandes manifestaciones en las calles. ¿Cómo viven ustedes esta jornada reivindicativa en estas circunstancias tan extrañas? Bueno, pues atípico indiscutiblemente es, porque nunca se ha celebrado un primero de mayo sin poder estar en las calles y confinados en casa, pero como decías, las circunstancias de los primeros de mayo han sido muy, muy variadas. Yo conozco a viejos sindicalistas que en el franquismo, unos días antes de que se acercara el primero de mayo, venía la policía social y les detenía directamente para que no hicieran ningún tipo de actuación, ¿no? Pero bueno, evidentemente en periodo democrático pues nunca habíamos visto una situación como esta. En todo caso, yo creo que están muy vigentes las reivindicaciones de este día y es lo que estamos haciendo, porque creo que el mundo del trabajo del 1 de mayo tiene más sentido que nunca. Atípico, extraño, en 130 años nunca ha habido un 1 de mayo como este, porque, como decía Unai, durante la dictadura era de otra manera. Durante las dictaduras en España ha sido de otra manera, pero en realidad estamos ante un primero de mayo que nos plantea la crueldad del proceso de globalización, también de las pandemias, pero lleno de reivindicaciones, más que nunca. Las redes sociales tienen que llenarse de las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Uh-huh. ¿Qué acciones tienen previstas para este 1 de mayo y cómo van a hacer ustedes que se mantenga viva la llama de la reivindicación? Bueno, señor Sordo, sí. Sí, con algunas cuestiones clásicas, entre comillas, como es la rueda de prensa con las reivindicaciones sindicales, y luego, pues como decíamos, vamos a tratar de inundar las redes con distintas reivindicaciones, con trabajadores, trabajadoras, expresando su reivindicación a través de carteles, de manifestaciones virtuales y también con conciertos, con un concierto de un montón de artistas. El mundo de la cultura se ha volcado con la gente en estas circunstancias, un concierto, digamos, español y un concierto internacional en colaboración con sindicatos de varios países del mundo y, lógicamente, la sesión de aplausos a las profesiones y a los profesionales sanitarios y de todas las actividades esenciales. Por tanto, es llenar todo el día de presencia en las redes sociales y de situar las reivindicaciones de la clase trabajadora como prioritarias en este momento. Sí, analicemos, si les parece bien, la situación que tenemos con los últimos datos. Entre enero y marzo hablamos de una caída del PIB del 5,2%, que no tiene precedentes. ¿Cuánto creen que puede llegar a durar esta crisis, señor Álvarez? Bueno, depende de la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Creo que hacer especulaciones no es nada fácil, en todo caso. Nosotros lo que hemos procurado desde el primer momento son dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Primero, que la pandemia, desde el punto de vista sanitario, sea prioritaria. La lucha contra la pandemia. Hemos querido dejar claro desde el principio que nosotros vamos a seguir lo que plantean los científicos, porque creemos que si no somos capaces de ponerle el pie encima al virus, difícilmente vamos a poder situar la salida desde el punto de vista económico. En segundo lugar, los ERTEs, que son un elemento de hibernación que tenemos que empezar a deshibernar de manera organizada e intentando que todas las empresas vuelvan a abrir, que todos los puestos de trabajo se puedan situar. Si eso lo hacemos así, seguramente que la caída del PIB será menor a la que algunos organismos internacionales, incluso el propio Banco de España, ha situado. Me parece que es muy pronto para sacar conclusiones. Con todo, se habla a veces de
de una economía de guerras. Además, se utilizan grandes símiles bélicos, ¿no? De una crisis sin precedentes en los últimos 100 años. ¿Cree usted, señor Sordo, que debemos prepararnos para años de dificultades, para años de una economía precaria? ¿O cree usted que sí puede haber un cierto rebote rápido que recupere niveles previos a la crisis en poco tiempo? Aquí hay una primera variable que es cómo evoluciona la pandemia y saber si va a haber un rebrote o no en el otoño. En la medida en que podamos salir de esta crisis sanitaria que nos tiene paralizada la mitad de la economía, hay que prever que vamos a atravesar una crisis muy profunda en este trimestre que hemos dejado y desde luego en el que estamos ahora mismo, pero que con posterioridad va a haber un rebote de la economía, va a haber un crecimiento de la economía y lo importante también es ir preparando las políticas para incentivar ese rebote de la economía. Entonces, mientras estamos en el foso, por decirlo de alguna manera, hay que tomar medidas para evitar la destrucción de empresas y de empleos, y en eso estamos, y a la vez hay que ir preparando esa recuperación de la actividad económica para impulsarla con una enorme palanca de inversión, que en un primer momento va a tener que ser pública y que tiene que tener una dimensión española y también europea. Creo que esa es la clave para salir cuanto antes de una situación que, ya digo, en el corto plazo, se está demostrando, no tiene precedentes en un periodo de paz. Sí, en el corto plazo se han puesto, como decía Pepe Álvarez, en marcha el esquema de los ERTE. Querría preguntarle, la propia Comisiones Obreras, creo que muy recientemente, ha pedido medidas para personas que no han cobrado todavía desde marzo ningún tipo de prestación. Hay quejas sobre la tardanza en el cobro de esas ayudas. Querría preguntarles cómo evalúan la manera en la que está funcionando la medida y cuánto debería prorrogarse en el tiempo. Pepe Álvarez, por ejemplo. Bueno, primero, yo creo que es normal que tengamos muchas dificultades para que haya una respuesta inmediata. Eso no justifica los retrasos, pero en todo caso, nunca en la historia habíamos tenido tal acumulación de expedientes, 500.000 ERTEs más o menos que ha tenido que gestionar el SEPE, las comunidades autónomas. Creo sinceramente que la administración tiene que agilizar, pero tenemos problemas de recursos humanos para poder hacerlo. Nosotros desde el principio hemos apostado por esta red social de protección, que la hemos situado en el campo de los autónomos, de los ERTEs, del paro para las personas que finalizaban su contrato durante la crisis, aunque no tuvieran derecho al desempleo. Pero somos conscientes de que esa red de seguridad está incompleta y por eso pedimos el mínimo vital, que no tiene por qué ser una ley, que puede ser un mínimo vital provisional, puente, para esas familias que sabemos que no tienen ningún ingreso porque vienen de la economía sumergida, porque no están en ninguno de los programas. Creo que este país necesita tomar medidas para evitar estas colas que vemos estos días de gente en los bancos de alimentos buscando alimentos. A mí me produce una cierta vergüenza convivir en un país con gente tan multimillonaria y a la vez estas bolsas de miseria, que creo que hay que afrontarlas a partir de ese mínimo vital. Sí, señor Sordo. Sí, vamos a ver, yo quiero empezar haciendo un reconocimiento al trabajo de las personas, de los trabajadores públicos que en el servicio de empleo, en los EPES y en otros ámbitos de la seguridad social están haciendo un esfuerzo ingente para dar salida a los cientos de miles de expedientes que han entrado en el plazo de 3 semanas en la administración pública. Estamos hablando de que ahora mismo en España, en nuestro país, prácticamente 6 millones de personas tienen algún tipo de renta de sustitución, bien sea por el desempleo de los ERTEs, bien sea por otro tipo de prestaciones a la gente que se ha quedado sin empleo y no puede acceder a uno nuevo, y a los autónomos que a través de la prestación por cese de actividad lo están cobrando una prestación por encima ya del millón de personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando de una cantidad ingente de expedientes que hay que tratar de desbloquear, pero yo quiero hacer un reconocimiento a esos trabajadores, a esas empleadas y empleados públicos que están trabajando incluso fines de semana, sábados y domingos para dar salida a los expedientes y luego concluir la red de protección social que necesita este país.
Porque es cierto que hay personas que han encontrado una renta que antes no existía, hace apenas un mes y medio, pero seguimos teniendo cientos de miles, por encima del millón de hogares, que no tienen ninguna renta y que no tienen la posibilidad de acceder a un empleo. Y tenemos que adelantar ese ingreso mínimo vital, en efecto, para que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas. Sí, ¿cuánto debe durar el esquema de los ERTEs más allá del estado de alarma que es en el que tiene su vigencia? El Ministerio de Trabajo dice que está estudiando posibles opciones. Hay pues empresas que dicen que cuando este periodo de crisis tan agudo termine, su situación va a seguir siendo muy precaria y eso podría llevar a despidos. ¿Cuánto tiempo debería prolongarse el esquema de los ERTE y cómo ven esta segunda fase después del estado de alarma en cuanto a la posibilidad de que se destruya todavía más empleo? Señor Álvarez. Bueno, a mí me parece que este esquema se tiene que mantener. La administración entiendo que es razonable que quiera concretar fechas, pero a mí me parece que lo que realmente es importante es que mantengamos la idea de que en la medida en que se vaya generando actividad, tienen que ir bajando el número de personas que están en los ERTEs. Eso es fundamental y nosotros estamos trabajando con las organizaciones patronales, con la administración para que sea así. A mí me parece que además el gobierno tiene que ser consciente de que este ingente esfuerzo que se ha hecho con los ERTEs para que la economía entre en hibernación y no se destruyan empresas y puestos de trabajo, ahora necesita este último esfuerzo, que por otra parte, si no lo hacemos en ERTE, lo vamos a hacer consumiendo parte del desempleo. La idea era dejar la economía hibernada, en plena forma. Vamos a ver si tenemos suerte y el coronavirus baja de intensidad, si podemos recuperar parte del año turístico, por supuesto en el turismo interior, en el turismo dentro de España, pero también turismo internacional, si no se deshace demasiado la imagen de nuestro país en este proceso de críticas sobre críticas que estamos viendo desde el punto de vista político, y creo que eso es lo que tiene que marcar la pauta de cómo vamos a ir deshaciendo los ERTEs que hay actualmente. No, veo que no son muy cautos, ¿no? con dar una fecha o con estimar de alguna manera lo que podrá pasar, por ejemplo, de aquí a final de año. Hay muchas diferencias entre las empresas y su comportamiento, y el tejido empresarial español pues tiene mucha pequeña y mediana empresa. La ministra de Trabajo nos decía el otro día en una entrevista que no tenía grandes quejas sobre cómo estaban aplicando estas medidas las empresas. Quería preguntarles a ustedes, ¿están detectando fraudes? ¿Creen que hay empresas que puedan estar aprovechando esta crisis para, entre comillas, curarse en salud o adelgazar las plantillas más de lo que sus balances lo indicarían en una situación de crisis? ¿Cómo cree que está siendo la actitud de las empresas? Unai Sordo. Sí está habiendo fraudes porque algunos los conocemos, porque hay trabajadores que han llamado al sindicato y nos lo han comunicado, pero yo creo que no se puede generalizar. Lo que ha habido es una paralización casi total de la actividad en algunos sectores total, porque ha sido inducida, ha sido obligada, no estaría en el comercio, pero sí nos consta de alguna actuación, por ejemplo, de acoger a los trabajadores a un ERTE y obligarles a hacer teletrabajo desde sus casas. Pero insisto, yo creo que esto ni mucho menos es la norma, diría que incluso es marginal, ¿no? Y planteabas antes el tema de las fechas, es que no se puede cerrar ninguna fecha porque la realidad de las empresas y de los sectores va a ser distinta. Claro. Tenemos ERTEs donde prácticamente están dando cobertura a una paralización total de la actividad y vamos a ir a un periodo en el que va a haber una recuperación paulatina de la actividad y va a haber incorporaciones paulatinas de las plantillas. Y se trata de que los ERTEs acompañen ese proceso para evitar la destrucción de empleo y para facilitar esa rotación de los trabajadores que se vayan incorporando a trabajar. Por eso es por lo que creo que esto no puede darse una fecha taxativa, porque va a depender de la evolución de los sectores. Unos van a ir abriendo de forma más rápida, otros de forma más escalonada. Va a haber sectores que, aunque puedan abrir, van a tener dificultades para vender porque no va a haber demanda, y va a haber sectores que se les va a permitir, pues yo qué sé, abrir una parte de las terrazas y, por tanto, van a abrir, van a contratar gente, o sea, van a
activar trabajadores, pero no a toda la plantilla, porque no es lo mismo tener el bar abierto y la terraza que solo tener el 30% de la terraza. Bueno, acompañemos con los ERTES este procedimiento para tratar de salvaguardar el empleo. Yo creo que esa es la cuestión que tenemos que acabar de cerrar. Sí, hay muchas diferencias entre sectores y habitualmente se habla de, bueno, de no dejar a nadie atrás, de que no, la crisis no la paguen los de siempre. Querría preguntarle, vemos en la hostelería y el turismo afectados de una manera brutal, también la construcción, aunque ha vuelto después de Semana Santa. También vemos las cifras del desempleo de marzo y cómo ha afectado de manera pues muy grave a los temporales. ¿Quiénes están pagando más la crisis ahora y quiénes tienen pues más posibilidades de acabar pagándola si no se toman medidas? Pepe Álvarez. Bueno, la crisis, por desgracia, la están pagando fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras, los pequeños empresarios, los autónomos. En ese sentido, yo creo que la diferencia fundamental es que hemos tejido esta red de protección social que de momento pues está aguantando en parte esas situaciones que en otras crisis se produjeron mucho más agudas, ¿no? Ahora, lo que es evidente es que el 100% de los 500.000 ERTEs que hay, seguro que no se va a recuperar la actividad. Lo que es evidente es que los casi 4 millones de personas que están en ERTE, seguramente que no va a ser fácil recuperar la actividad. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque se recupere la actividad en todos los sectores. Y después, también se ha de decir claramente, el gobierno creo que tiene un papel motor muy importante. Hay que acompañar esta recuperación del espacio público, esta recuperación de nueva normalidad, como dicen desde el gobierno, con medidas que ayuden al consumo, que estimulen el consumo. Porque seguramente que si hacemos eso, vamos a poder recuperar más empleo y en menos tiempo. ¿A qué medidas se refiere? Pues bueno, me estoy refiriendo a todos los sectores, desde el auto hasta la hostelería. Creo que aquí el gobierno tiene que ver de qué manera puede estimular el consumo para que haya una reactivación importante. Eso debería ser lo que se debería estar discutiendo en este acuerdo de Estado, aparte de otras cosas. Eso es lo que seguramente que entenderían los ciudadanos, que debería de llenar los debates en el Parlamento español y no otras cuestiones que estamos viendo, porque de ahí va a depender en buena parte que la recuperación se pueda hacer más rápido y que se pueda incorporar todo el mundo a sus puestos de trabajo. ¿Cómo se puede reactivar el consumo, señor Sordo, en una situación en la que muchos autónomos no ingresan ni un euro, pero tienen que pagar pues alquileres y hacer frente a todo tipo de gastos, y otros muchos trabajadores están inmersos en ERTE? ¿Qué medidas cree usted que deberían ponerse en marcha para reactivar el consumo, como dice Pepe Álvarez? En primer lugar, salvaguardando rentas. Es decir, todos esos autónomos que en ninguna crisis han tenido acceso a la prestación de desempleo, ahora mismo tienen acceso por encima del millón a esto que se llama la prestación por cese de actividad. Y además creo que hasta 1 millón ha cobrado, ¿no?, o cobra hoy, estos días, la prestación extraordinaria. Sí, está cobrando. Seguramente vamos a tener a un 40%, algo más de un 40% de las personas autónomas que van a cobrar por primera vez una prestación. Es verdad que los trabajadores acogidos a los ERTES cobran un 70% de su base reguladora, pero también es verdad que muchas empresas, sobre todo donde hay presencia sindical, hemos conseguido complementos a esos mínimos y, por tanto, están cobrando el 75%, el 80% o el 90% de sus salarios, ¿no? Se trata de mantener rentas a las personas que no tienen ahora mismo acceso a un puesto de trabajo y luego una palanca de incentivo de determinadas pautas de consumo. Se pueden favorecer planes para renovar las flotas automovilísticas, las flotas de coches con modelos más sostenibles medioambientalmente. Se pueden habilitar desde las administraciones públicas planes, por ejemplo, de reformas de las viviendas, de los centros urbanos, para que desde parámetros de sostenibilidad medioambiental se produzca una fuerte inversión que mejore las viviendas, los sistemas de aislamiento. Es decir, puede haber muchas fórmulas
fomentarlas en las líneas de viajes, como se hacía con el inserso, cuando se recupere una mínima seguridad, lógicamente, para el turismo, que va a tener que ser interno durante un tiempo. Es decir, se pueden hacer cosas, lo que pasa es que hay que financiarlas, ¿no? Hay que financiarlas en un momento en el que se va a deteriorar mucho el cuadro macroeconómico español, y aquí las políticas que se articulen desde Europa van a ser absolutamente decisivas. Con todo, hablan ustedes de turismo, es un sector clave y representa un porcentaje muy de doble dígito importante en la economía española. ¿Cómo creen que será el verano español tras esta crisis en plena desescalada? ¿Cómo afectará eso al sector y cómo se imaginan que cambiará, pues, la manera en la que los españoles hacemos turismo, aunque sea interno, como decía Unai Sordo? Yo creo que estamos muy centrados en que nos situemos en ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar nuestras vacaciones? Yo, sinceramente, no me encuentro en condiciones de poder dar más que una opinión que puede ser la de cualquier otro ciudadano, porque creo sinceramente que este trabajo hay que dejárselo a los que entienden de epidemias. Pero si todo va como parece que se indica en esta hoja de ruta que hemos conocido antes de ayer, a mí me da la sensación de que podemos pensar en que hay una parte del turismo interno que se va a poder recuperar. Los establecimientos hoteleros de restauración tienen que garantizar vía certificaciones oficiales de que en esos establecimientos hay unas reglas que permiten asegurar que el coronavirus no va a estar presente, porque se toman medidas de protección. Creo que tenemos que asegurar seguramente que el Estado puede tener que hacer algún tipo de rebaja vía IVA o vía otros impuestos que seguramente que van a bajar la recaudación por aquí, pero se va a ganar empleo y recaudación derivada del empleo por otro lado. Antes hablábamos de otros sectores que hay que favorecer, que yo creo que sobre todo tiene que estar presidido por aquellos sectores que la producción es producción nacional. Me parece muy importante que eso lo tengamos en cuenta en todos los sectores productivos, que beneficiemos aquellas producciones que se hacen en nuestro país. Nosotros creo que estamos en condiciones de poder entrar a un debate post el proceso de hibernación o desescalada, no tanto desde el punto de vista de la extensión del virus, desde el punto de vista de cómo se lucha contra la pandemia, que son otros los que tienen que hacer, pero sí de cómo sentamos las bases para que haya un proceso de recuperación económica inducido por el propio Estado, que nos permita deshibernar a las personas que vuelvan a la actividad, aunque después, en el mes de octubre, una parte no vuelva. Si eso lo hacemos, también seguro que animaremos al turista internacional a venir a nuestro país, que no será como otros años, pero que también deberíamos de no renunciar a que una parte viniera a pasar las vacaciones en nuestro país. Hablan ustedes de una mayor presencia del sector público, porque en momentos de crisis pues, tiene los recursos también para intervenir en la economía. Y los dos defienden que se cree un ingreso mínimo vital, que va en el programa de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, pero que hemos visto que se está retrasando o que ha tenido cierto debate interno sobre su diseño. ¿Cómo debería ser y cómo de amplio debería ser su alcance para proteger a familias y a trabajadores desfavorecidos? Señor Sordo. Bueno, yo empezaría por recordar que hace ya unos años las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, recogimos firmas para una iniciativa legislativa popular que ya planteaba esta cuestión y que está todavía pendiente de verse en el Congreso de las Diputadas y de los Diputados, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad de hacer frente a dos realidades. Una, la de la pobreza severa, que creo que es como el Gobierno
quiere enfrentar este ingreso mínimo vital, y otra, que es una perspectiva complementaria, que es la de cubrir los vacíos, que son muy evidentes, que deja el actual modelo de prestación de desempleo, que se ha demostrado en los últimos años que no servía para hacer frente a la tipología del paro, del parado de larga duración, que pierde su prestación, ¿no? Y que a partir de ciertas edades, pues es de una gravedad enorme, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer es establecer un ingreso mínimo que tienen que tener todas las personas y un complemento del actual modelo de prestación de desempleo, para que con una base común para todo el Estado, para toda España, con una prestación de seguridad social, sea además complementaria con otras prestaciones que se dan en diversas comunidades autónomas, y muy importante, que no se pervierta, si se me permite la expresión, utilizándose como una especie de complemento salarial, porque yo creo que algunos modelos de compatibilidad de la prestación con el trabajo pueden dar pie a un efecto indeseado, que es que se reduzcan jornadas, que es que se reduzcan salarios y se vean complementados desde el sector público. Entonces, creo que eso sería otro esquema que en su día planteó Ciudadanos, aquel complemento naranja famoso, y que nosotros no compartimos, ¿no? Pero en todo caso, hay que poner esto en marcha cuanto antes, y hay que hacerlo desde el ámbito del diálogo social con empresarios y sobre todo con sindicatos, porque de cómo se articule este ingreso mínimo vital habrá una afectación u otra en el mercado laboral y en los salarios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Antes de la crisis, ustedes tenían sus propias prioridades, sus propias reivindicaciones. Se hablaba de la reforma laboral y la derogación de la reforma laboral, de un nuevo estatuto de los trabajadores. Querría preguntarle si tenemos que asumir que el actual marco laboral va a tener que quedarse un tiempo más, o si, por el contrario, es urgente legislar e introducir modificaciones o hacer reformas laborales en los próximos meses para adaptarnos a este periodo de nueva normalidad. ¿Es el momento de dejar las cosas como estaban y reevaluar más adelante, o de actuar ya? Señor Álvarez. Bueno, yo creo que la necesidad de actuar ya es clara. En todo caso, lo que ocurre es que a mí me parece que hoy en las organizaciones sindicales, con la crisis que está viviendo nuestro país, tenemos que priorizar en nuestras demandas. Por eso la protección social es la demanda fundamental, la reactivación económica es la otra demanda fundamental, pero si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que el sistema de relaciones laborales español con los ERTEs es suficientemente flexible. Creo sinceramente que si en otras crisis se hubiera abordado así, hubiéramos visto que no se hubiera producido la destrucción de empleo que se produjo. Por eso a mí me parece que incluso esta crisis, la manera en la que lo hemos abordado, concertada con la patronal, muy flexible, tal y como lo estamos planteando ahora, de flexible, de reingreso a las empresas, pone de manifiesto que la precariedad, la temporalidad, son elementos que no son necesarios. Y después hay algunos otros elementos que vamos a tener que abordar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, que se ha convertido en una ganga, y en realidad las empresas tienen que ser conscientes de que la puesta en marcha del teletrabajo, no en una pandemia como la que tenemos, se tiene que hacer sobre bases que garanticen el coste del propio teletrabajo a costa de la empresa, y a la vez que tengamos claro cuál es el momento en el que hay la desconexión digital y cuáles son las horas en que las trabajadoras y los trabajadores están teletrabajando. Estos son elementos que también va a haber que abordar de manera inmediata. Hay alguna directiva europea que ya lo sitúa, pero yo creo que necesitamos una legislación española mucho más claro, porque la actual situación no se va a poder prolongar muchas veces a costa del trabajador de manera indefinida. Sí, yo comparto que para nada podemos sobreentender que, como decían los jesuitas, ¿no?, en tiempo de zozobra no hacer mudanza. Yo creo que lo que se está demostrando es lo obsoleto de nuestro modelo laboral.
España tiene que salir de una vez del modelo de temporalidad masiva y despido fácil como forma de ajuste de las empresas a los ciclos económicos, para que no nos pase lo que nos ha pasado en todas las crisis. Y esta crisis, la forma de afrontar a través de los ERTEs, está demostrando que sí puede haber vías alternativas a los despidos. Lo que pasa es que a la vez que se facilita el acceso a los despidos, no estoy pensando para ahora, el acceso a los ERTEs, perdón, estoy pensando para una fase de normalidad económica, hay que limitar de forma mucho más drástica la utilización de la temporalidad y el recurso al despido. Porque si abrimos todas las compuertas, las empresas siempre van a la misma compuerta, que es a lo que han hecho siempre, que es contratar precario y despedir. Y estamos podemos dar las vísperas de cambiar de una vez ese patrón de actuación de las empresas y no volver a ser los campeones de Europa en materia de temporalidad. Y luego hay elementos que hay que regular. Se planteaba uno, y es cierto, el recurso al teletrabajo. Yo creo que va a haber un antes y un después en las empresas a la hora de acometer estas formas de trabajo a distancia, porque en muchas no se hacía por inercia, pero una vez que se ha hecho una vez en esta crisis, con toda seguridad se va a querer seguir por ahí, y hay que regular relaciones laborales muy complejas. El tiempo de trabajo, la distribución del tiempo de trabajo y la disponibilidad del trabajador no puede ser una especie de aquí vale todo, como está ocurriendo en este momento. Y otra cuestión que va a haber que regular de forma imperiosa, o imperativa, mejor dicho, tiene que ver con, yo creo que va a haber cambios en los patrones de consumo importantes. Hay una posibilidad de que se desarrolle muchísimo todo lo que tiene que ver con los trabajos en plataforma. Esto que hasta ahora casi se utilizaba solo para las comidas, para determinados bienes muy concretitos a través de las plataformas, a través de estas formas de trabajo falsamente autónomo, en nuestra opinión. Esto se puede generalizar de una manera importante, y hay que acotar esto y hay que definir muy claramente las responsabilidades de las empresas sobre estos trabajadores, o puede haber un foco de precariedad enorme en muy poco tiempo. Solo estas tres cosas recomiendan abordar en serio una reforma de la legislación laboral, y en nuestra opinión sigue vigente la derogación de los aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012, sin ningún género de dudas. Perfecto, pues nos estamos quedando sin tiempo, pero yo les quería hacer una última pregunta sobre si de alguna manera esta crisis les está también cambiando a ustedes, o ha removido por dentro alguna convicción, algún pilar de su pensamiento o acción, si les ha cambiado de alguna manera, y también cómo puede cambiar al mundo sindical, ¿no? Los sindicatos sobre los que, pues hay una parte de la población española que tiene una cierta incomprensión o incluso desafección en base a cosas que han ocurrido también y a quizás una falta de adaptación por parte de las propias fuerzas sindicales, pero que ahí siguen. Y ahí siguen haciendo reivindicaciones y haciendo propuestas y defendiendo los derechos de los trabajadores. ¿Cómo creen que esta crisis cambiará al propio movimiento sindical? Y si les ha cambiado a ustedes en algo, ¿en qué ha sido? Pepe Álvarez. Nos ha cambiado a todos, seguro. No sabemos cuando pase la crisis cuánto nos habrá cambiado, porque cuando estás en plena... en un huracán como el que estamos ahora, pues parece que te ha cambiado mucho y luego la situación tiende a normalizarse. Pero yo creo que a nosotros, como a todas las personas, esta crisis nos ha hecho mucho más humanos, nos ha enseñado mucho más las fragilidades que tiene el sistema, y también nos ha reafirmado en algunas convicciones, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la globalización ha sido un verdadero desastre, esta globalización egoísta, esta globalización que solo piensa en el capital, forma parte de la imposibilidad de dar respuestas inmediatas a los problemas de la pandemia. Y como sindicatos, pues seguro que también nosotros, ayer estaba intentando saber cuántas consultas habíamos atendido toda la organización, cosa que es francamente difícil, pero con toda seguridad más de 300.000 estos días vía online. Eso quiere decir que efectivamente este es un elemento que ha venido para quedarse, que es una herramienta que vamos a utilizar de manera mucho más frecuente, y seguramente que también la propia organización sindical tiene que tener una dimensión en las redes, que vamos a ver cuánto
de qué manera, pero en la medida en que haya muchos más trabajadores que no estén en el centro de trabajo, que estén en las redes, también nos va a llevar a estar presentes y será mucho más fácil después de esta experiencia. Una de Sardón. Bueno, yo creo que en lo personal seguramente nos va a cambiar en profundidad y en efecto necesitaremos perspectiva para ver lo que nos ha podido cambiar, porque quieras que no, en la adrenalina esta del día a día, difícil es todavía autoevaluarse, ¿no? Pero yo creo que a nivel colectivo nos va a trasladar a las sociedades, no hablo de España, hablo prácticamente de Occidente, la sensación de vulnerabilidad. Yo creo que nos creíamos invulnerables, o se creía la gente que éramos invulnerables. Yo, ahora que el discurso político discurre por estas ciénagas por las que está discurriendo en parte de la política, quiero decir, quiero recordar que si alguien nos cuenta que esto nos iba a pasar hace 3 meses, le ponen un capirote. Nadie se pensaba que esto podía ocurrir en España o en Occidente, ¿no? Y creo que es una lección de humildad la que tenemos que extraer. No somos una isla, el mundo es global y estas cosas nos pueden pasar y somos vulnerables. Y a partir de ahí, como decía Pepe, también a uno, aparte de cuestionarle muchas cosas, también le reafirman muchas convicciones, ¿no? Porque desde aquel mensaje que en su día lanzó Margaret Thatcher, de que ella no veía sociedad, veía individuos, fíjate si hay sociedad, fíjate si hay interés común, fíjate si valen los servicios públicos, fíjate si es importante poner recursos en común para cuidarnos mutuamente. Es decir, aquí hay que quebrar el discurso hegemónico del neoliberalismo de una puñetera vez. Y creo que esta crisis, de una forma muy dramática, nos lo pone encima de la mesa y hay que, entre comillas, o de aprovechar, hay que aprovechar la situación para hacer pedagogía y hegemonía de que somos sociedad. Hay intereses colectivos, hay intereses mutuos y desde ahí reconstruir un sindicalismo que, en mi opinión, ha dado una respuesta ejemplar en España de una forma muy rápida a un problema en el que nadie sabíamos cómo actuar, en el que todos hemos actuado con folio en blanco y donde estamos dando respuesta a cientos de miles de situaciones, muchas veces de personas no afiliadas, que no sabían lo que era un ERTE, que no sabían lo que era un plan de prevención de riesgos, que no sabían lo que era un sindicato, pero que cuando tienen un problema están llamando a quien les da una salida, una solución, un asesoramiento o a veces a quien les pone la oreja para que expresen sus sentimientos. Yo me siento muy orgulloso del trabajo del sindicalismo en España y desde luego creo que hay que salir a la ofensiva para decir que sin organización de trabajadores el mundo es mucho peor, las empresas son mucho peores y la sociedad es mucho peor, ¿no? Y evidentemente esto nos va a cambiar, pero no sé exactamente para dónde. Muy bien, pues si les parece, con esa apelación a la conciencia social, nos despedimos. Gracias a Pepe Álvarez, secretario general de UGT, a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y a todos pues los lectores y usuarios de InfoLibre. La información sigue en este 1 de mayo y todos los días en infolibre.es. Gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros y mucha suerte también con este gran proyecto.